porque a pesar de tener un video en el cual usted puede apreciar cómo Tekashi y sus secuaces entran hasta donde se encontraba Diamond La Mafia, nunca apareció el video del lugar a nivel interno donde se propició el hecho. Pues les cuento que ya tenemos la respuesta a este misterio sin resolver en el caso Tekashi, que ciertamente es un asunto que a todo el mundo, desde comentaristas hasta la gente que le dio seguimiento a este show farandulero, que tiene cierto aspecto un poco más interesante, más allá de la bendita farándula, pero bueno, y la gente se preguntaba, ¿y el video? ¿Pero por qué no está el video de adentro? Bueno, pues, Félix Portes, quien es el abogado de Tekashi, da la respuesta, al menos su versión, y es creíble, porque es lo que dice, atención acá, y esta es la información como tal. Él lo que dice es que se le pagó a alguien para que quite esas cámaras y o elimine, por lo tanto, esos videos. La acción como tal, después de la revelación de Félix Portes, es creíble. Ahora, lo que Félix Portes no dice es quién, a razón de qué, mandó a quitar esos videos, esas cámaras. Porque bien pudiera ser que esa acción la emprendiese Tekashi para eliminar la prueba de los golpes en sí, que duraron menos de un minuto, Pero también, en efecto, esos videos los pudo mandar a quitar la persona que hoy día hay quienes sospechan que infló esto queriendo pescar en río revuelto. O una tercera opción, haciendo caso a una teoría de conspiración, que la cito ya porque, caramba, bien pudiera ser que Anuel, quien durante todo este tiempo ha sido blanco del rumor de que fue él quien tramó todo esto para vengarse de Tekashi, a lo que yo agregué, bueno, si él hizo eso, con toda seguridad, él no lo hizo por el tema de Yailin con Tekashi. Porque ya Anuel, en condición de pareja de Yailin, conocía el perfil de esa muchacha. Y ustedes también. Es decir, bueno, estaba con fulano, un productor local, luego tiene la relación con Anuel y luego en tiempos récord se engancha con Tekashi. O sea, Anuel conoce el perfil de Yailin. O sea, que no creo que algo que ella haya hecho le afecte. Ahora, el tema aquel de Tekashi salir con la hija de Anuel, por más irresponsable que fuese Anuel, ese es un código que ningún hombre le perdona a otro. Agarrar tu propia hija y venderte como un irresponsable ante la opinión pública. Si Anuel está detrás de todo esto, la razón por la cual llegó a ese punto fue por eso. Entonces, Félix Portes dice, el video lo eliminaron. Y ya tenemos el testimonio de quien confesó haber hecho eso. Y yo le creo a Félix Portes hasta ese punto. Porque no es lógico, no hace sentido que el lugar donde ocurrió todo eso esté ese copado de cámaras en lo externo y dentro no. O sea, eso como que a simple vista rompe con la coherencia, rompe con el sentido común. Claro que esas cámaras estaban. Y yo dije, o no estaban operando, o alguien se deshizo de los videos. Y ahora Félix Portes ha dicho que sí, que tienen el testimonio de quien le dio delete a esos videos. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo realmente grave? Ok, ya él dijo eso. Pero luego de variar su medida de coerción y exigirle a Tekashi que se presente a un profesional de la salud, un psicólogo, para que maneje su ira, y luego de impedirle, que esto yo no lo puedo creer, que salga de República Dominicana,
Lo peor y lo más grave viene ahora. Porque si él no puede salir de RD, ya todos aquellos, las bandas que fuera de RD se sabe y que las autoridades puertorriqueñas le dijeron al propio Tekashi que están tras de él, se van a trasladar entonces a República Dominicana. Porque ya se sabe que Tekashi no puede salir de aquí porque supuestamente tiene un impedimento de salida. O sea que la cacería a Tekashi por parte de esos grupos de antisociales se traslada exclusivamente a República Dominicana. RD se convierte en el campo de batalla de ir tras la cabeza de Tekashi. Y esa intranquilidad, a nombre de una falta de discernimiento y tacto de nuestras autoridades del sistema de justicia, nosotros como sociedad civil no la merecemos. Porque donde quiera que esa gente vaya por Tekashi, habrá simples mortales dominicanos en el entorno que pudiesen ser víctimas, Dios no lo quiera, de una bala perdida, por ejemplo. Eso es lo más grave. Que le pongan impedimento de salida. Como que si este individuo agarró y, no sé, desfalcó al Estado. O no sé en qué punto una riña puede devenir en un impedimento de salida. Una riña que se da todos los días en los barrios. Y que esta gente, las víctimas, en aras de querer lucrarse, inflaron. Inflaron todo. Porque es evidente que en 45 segundos, que fue lo que duró Tekashi ahí dentro, o sea, ¿qué se puede hacer en 45 segundos? Porque usted tiene que llegar, usted tiene que preguntar, usted tiene que decir dos o tres malas palabras, y después de eso es que usted da las galletas del lugar. O sea que el punto del enfrentamiento físico como tal, con toda seguridad, no pasó de 25 segundos. Usted entra, mira, llevan 5 segundos. Dice dos o tres malas palabras, pregunta primero, y después las malas palabras, ahí se pasan 20 segundos más. Y lo que queda, 25, bueno, pero que las galletas no son consecutivas. Usted da una tabaná, en buen dominicano, coge aire, da la otra. O sea que ahí también tenemos tiempo de inercia. Entonces, lo más grave es eso, señores. Que ahora República Dominicana se va a tirar la canana de tener que bregar con el caso Tekashi a nivel de las bandas que están tras él. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la USA. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con los todos, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1 millón de pesos con los todos, con el millón de los sábados. Finalmente, luego del allanamiento, en una entrevista exclusiva a José Peguero, al colega José Peguero, la Tora ya deja caer por dónde va el asunto entre ella y el Ministerio Público. Se enfrenta directamente a Jenny Berenice Reynoso. Le revela a José Peguero, según estoy citando a la Tora, que el primer gran caso con el cual Jenny Berenice brilló ante la opinión pública, quien se lo dio fue ella, Claudia Pérez Latora. Pero ella no especifica en la entrevista cuál es ese caso. Dice que ya en una ocasión anterior, Jenny Berenice la desconsideró, la maltrató, la humilló. Ahora bien, este enfrentamiento entre la Tora y la colega y buena amiga la Tora y Jenny Berenice, mucho duró para explotar. Porque la Tora ha hecho defensa
de algunos de los encartados. Yo en particular siempre me opuse a la prisión preventiva, en el entendido de que la libertad humana es sagrada y que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que estén todas las irrefutables pruebas de que fulano es culpable. Simple. El Ministerio Público lo único que tenía que hacer era su trabajo. No es verdad, señores, que en un gobierno de Luis Abinader, al menos en sus primeros 2 años y medio, si ellos hubiesen hecho el trabajo, no se la hubiesen puesto difícil a uno de esos encartados. ¿Y por qué digo esos primeros 2 años y medio? Simple. Porque cuando el presidente está obligado a la consumación de su reelección, ya el juego cambia drásticamente. La reelección obliga a Luis Abinader o a cualquiera que se encuentre en su lugar a hacer pactos con el diablo. Y en este caso, un ejemplo de pacto con el diablo es lo que se está diciendo de que supuestamente él y Danilo Medina se han entendido para, a través del sistema de jueces, ir liberando a la gente, a los más cercanos colaboradores y familiares de Danilo. Bueno, uno no puede decir concretamente que eso es cierto. Ahora, lo que yo sí sé es que el imperativo de la reelección cambia las cosas. Jenny Berenice y Wilson Camacho tenían 2 años y medio, casi 3, para presentar un caso, ir a juicio de fondo y ponérsela bien difícil, no sé a quién, a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, a Adán Cáceres, a Jean Alain, al que sea. Pero ya no es tiempo, no es tiempo de la justicia independiente. Porque ahora lo que se está dando es que el presidente le está sacando el cuerpo a ese tema y está difundiendo la narrativa de que los casos están cayendo por errores del Ministerio Público. Pero Claudia Pérez, colega y amiga, ella en su momento salió en defensa de algunos encartados y también señaló lo que ella entendía erratas o pifias del Ministerio Público. Entonces, en algún punto ese enfrentamiento tenía que darse. Porque además, y me parece que mi amiga Claudia Pérez lo sabe, el Ministerio Público maneja la tesis de que existe una fuerte conexión de ella con algunos de esos encartados. Entonces, es muy probable que lo que se haya estado buscando en la casa de Claudia Pérez sea algún documento comprometedor, o al menos eso entendía el Ministerio Público. No estoy diciendo que en efecto ese documento estaba en casa de ella, sino que ellos asumían que ahí estaba ese asunto. Pero ya comienza a ponerse más claro este asunto. Ya sabemos, o ya podemos oler en efecto eso. ¿Qué era lo que se buscaba? Y dicho por la propia Claudia Pérez, ¿de dónde viene este lío? Aunque cuando yo vi eso me dije, no, pero eso fue Jenny, porque en el Ministerio Público, quienes autorizan allanamientos son Jenny Berenice y Wilson Camacho. O sea, que eso venía de arriba. Pero, en base a lo que ha dicho Claudia Pérez, queda claro que en los próximos días seguirán saliendo cosas de este tema. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene
Tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.